Hola bonitas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Jackie, espero que todas se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo un videito de compras de maquillaje, así que las invito a que se pongan cómoda y sigan viendo. Lo primero que les voy a mostrar fueron estas brochas que compré en Target. Son de la marca Sonia Cashew, ya tenía un montón de tenerlas ahí y siempre se me olvidaba mostrárselas cuando grababa los videitos de compras acumuladas y eso. Y son estas que tienen sus pelitos así rosaditos, tienen este detalle dorado y este mango así bonito de colores. Me encantó muchísimo y lo que más me gustó fue que las agarré en oferta. Originalmente estaban a $40 y yo las agarré como a $23, así que me salieron súper súper bien y no las podía dejar. Y la verdad que aún no las he utilizado, pero las puse en este frasquito así de vidrio para decorar lo que es mi espacio. Y la verdad que se miran súper súper bonitas, así que me gustó mucho para decorar. Ya en un futuro las estaré utilizando y les contaré qué tal me han ido. También quiero decirles que me terminé lo que es mi desmaquillante de ojos de Neutrogena, así que tuve que comprar otro que ya saben que me gusta mucho. Es el Oil Free Eye Makeup Remover de Neutrogena. Es efectivo y muy muy gentil para tus ojos. Me encanta porque no te irrita los ojos, te quita muy bien la máscara contra el agua y me encanta. Y creo que este va a ser con el que me voy a quedar. Por el momento no he encontrado otro que me guste tanto como este. Otra cosita que me compré fue este dry shampoo de la marca Tresemme, que es Fresh Start. Dice que no te deja, que tiene nueva fórmula, que no te deja residuo, que te da mucho volumen en tu pelo. Así que esos días cuando no me lave el cabello voy a estar utilizando este dry shampoo. Huele rico. Huele rico y todavía no lo he utilizado, a ver qué tal me va. También quiero decirles que me mandaron estas uñas así postizas o esas que se ponen, que son de la marca Impress Hell Manicure. Y me enviaron este color como aqua, que se me hizo súper súper bonito. Ya pasó el verano, pero yo las estaré guardando para el próximo verano a ver qué tal funcionan. Y sí, me las enviaron gratis. Lo único que tenías que hacer es invitar a 3 personas con sus correos y ellos te enviaban un sample o esta cajita. Pero lastimosamente ya chequeé y dice que ya se acabó ese giveaway o algo así. Así que, oh, muy malito. Hidratante para la área de los ojos. Ya que vi el video de mi amiga Naila y ella muestra ahí que es muy importante que se hidrate uno esa área. Y la verdad que siempre leo lo que dice y a veces siento que es mentira, pero de todas formas es bueno hidratar esa área. Así que decidí comprar este que es de Garnier, que dice que te ayuda contra las arruguitas esas que te hacen aquí, con las ojeras. Supuestamente te hace un poquito más, te aclara esa zona, las arrugas, que te fortalece esa área. Dice que supuestamente los resultados en esa área son que te va a aclarar, se te va a notar mucho más suave, que en 5 días te va a ayudar a eliminar estas líneas de expresión y patas de gallo. Lo he estado utilizando todas las noches. En realidad no noto ninguna diferencia. Ya llevo más de 5 días utilizándolo. Pero de todas formas es muy bueno utilizar lo que es una crema en esa área. Así que me quedaré con esta por el momento hasta que se me termine. Voy a probar otras a ver qué tal me van con otras. Y este es el botecito que viene. Es como verde, blanco y la cremita es como un poco dura. No dura, pero es como una crema gruesa. Y es así. No huele mal, huele a crema normal. Y sí, ya como pueden ver, la he estado utilizando bastante. Y todas las noches me he hecho que voy a estar haciendo eso. Me agarré este de St. Ives, que ya saben que esa marca me gusta mucho para los exfoliantes. Pero en esta ocasión agarré el que es de Green Tea, que te ayuda a aclarar lo que son los puntos negros. Te ayuda con la rojez. Ya quería tratar otro nuevo. Aún tengo el otro, pero quería agarrar como algo más sutil. Algo que no sea como fuerte, fuerte, porque este es moderado. Aquí tiene la flechita. El otro que utilizo es Deep, así que quiero algo que me ayude, como que lo puedo utilizar todos los días. Por eso quise agarrar otro que fuera menos y lo puedo utilizar todos los días. Así que el otro nada más lo utilizo cuando me maquillo, que no es todos los días. La verdad que me maquillo si 2 o 3 veces a la semana, es como que demasiado. Pero sí, esos fueron los productos de belleza. Ahora voy a ir a los productos de maquillaje, que son, no son
bastante, son moderados, moderados. Lo primero que les quiero mostrar fue que me compré este pegamento para las pestañas postizas. El otro que tenía se me secó porque perdí el taponcito, así que se me secó y se me hizo todo duro. Entonces quise comprar este otro que es en un formato diferente. Me gustó mucho porque tiene como esto y tiene como una brochita, aunque yo no soy mucho de ponerme pestañas postizas, pero siempre me gusta tener esto porque lo utilizo también como ponerme glitter y cositas así. Nada más que lo compré en blanco, lo hubiese agarrado en clear o así, que no tenga color, pero no me fijé y este era el único que estaba ahí. Este fue el que agarré. Me agarré en Walmart este iluminador de la marca Wet n Wild, que es Reserve Your Cabana. Me costó creo que $3.99 en Walmart y se me hizo bien porque estoy como ahorita obsesionada con las cositas así como iluminador y cositas así. Antes les tengo que confesar que no me gustaba, pero ahora sí me encantan. Me encanta que me brille todo. Así que sí, compré este. Me agarré este que es de Mary Lou Manizer, algo así, que es de The Balm Cosmetics. Yo lo agarré en Kohl's porque hasta ahí es el único lugar que he encontrado que venden esta marca. Y estoy como que ay, súper emocionada porque tenía muchísimas ganas de probar este iluminador. Como les digo, estoy como obsesionada con estos iluminadores. Voy a hacer un swatch para que vean lo precioso que pigmenta. Es este de acá. Estaban diciendo que este de Wet n Wild era un dupe de este, pero ya viéndolo bien y teniendo los dos, no se parecen. Este es como un poquito más blanquecito, dándole a rosadito, y este es como más dorado, tiene más brillos. El otro siento que no tiene casi brillos y que estoy muy emocionada. Este me lo regaló mi mami porque la acompañé a ella a comprar unas cosas que ella quería y no pude dejar ir esta hermosura. Y bonitas, discúlpenme la luz que sí está un poco así como amarillo, pero estoy grabando con la luz del día y quería grabar este videito ya porque ya tiene bastante tiempo que la quería ya sacar este video. La otra cosa que compré fue este delineador en el color C607A Calling Your Boof Rose Natural y es de la marca Wet n Wild. No sé si se mira porque como les digo es un color así como carne. Está como un poquito durito. Bueno, está bastante suave a comparación de otros que he tenido, así que vamos a ver qué tal funciona. También agarré lo que es este maquillaje de la marca CoverGirl, que es el Aqua Smooth Makeup. Tiene sunscreen de 20. Nada más que me confundí con el color y lo agarré en beige clásico. Siento que es un color súper claro para mí. Miren, la regué en agarrar este color. En verdad que yo pensé que había agarrado el otro, pero ya saben que con babies, la verdad que a mi hija a veces no le gusta participar e ir a las de compras conmigo. La verdad que me equivoqué con este y estoy muy enojada porque este es un foundation. Ups, este es un foundation así como en este estilo y te lo aplicas muy bien, te lo puedes aplicar con la esponjita o con una brocha. Y he visto varios reviews, bueno, una muchacha en especial que me gusta mirar que se llama Mami Chula, algo así, ella lo utiliza bastante y me encanta cómo se le mira su piel, así que yo decidí agarrarlo, pero la verdad es que me equivoqué en el color y estoy muy triste por eso. Pero sí, vamos a ver, maybe saludo a mi amiga que ella tiene un poco el color más claro que el mío. También en Target agarré lo que es esta base de maquillaje que es de Maybelline. Es la Super Stay Better Skin Transformation Foundation. Y tiene SPF 15, lo agarré en el color 40 Buff Beige. Y creo que esta sí es mi color de piel. Y también me agarré lo que es el corrector que es de la misma marca Better Skin en el color Light Medium 30. Y este lo utilicé voy a utilizarlo para iluminar lo que es la parte esta de mis ojeras. Así que me agarré estos dos y lo que más me gustó es que tenía cupones, así que me salió más económico. También agarré este Baby Skin de la marca Maybelline que te ayuda con los poros, a matificar esta área de acá. Me gustó bastante, así que la tuve que agarrar y porque ya el otro ya se me terminó. Agarré esta máscara de Maybelline que es la famosa The Colossal.
Esta se la he visto mucho a mi amiga Zaira, dice que es su favorita. No estoy segura si es esta, porque tiene como varios, así que no estoy segura cuál es. Pero de todas formas me la agarré en Glam Black, en negro glamuroso. Y vamos a estarla tratando a ver qué tal me va. También me compré lo que es este primer de la marca Wet n Wild, que es de la línea Fergie. Y lo compré porque ya necesito un primer nuevo y este siento que me va a ir muy bien. Este rubor lo agarré como por $2 porque ya estaba quebrado. Usualmente cuesta creo que $4.99, así que por $2 dije yo lo arreglo, yo le echo alcohol y lo arreglo. Y ya nada más que no tuve paciencia y no lo arreglé así súper bonito. Pero de todas formas por $2 siento que está súper súper bien. El color me tiene muy muy encantada porque es como un color cobre muy muy bonito. No sé si lo puedan observar por la luz, pero siento que para ahorita este otoño siento que va a ir muy bien. Ahora les voy a mostrar unos cuantos labiales que me he agarrado y creo que estos van a ser las últimas compritas de maquillaje. Agarré este de NYC, que es un lip stain que me tienen muy muy encantada estos lip stains, y por creo que cuestan $2.99, súper súper económicos y me gusta bastante. Este se llama 400 on everyone's lips. Me gustó bastante, es un color así como mauve, así como perfecto para esta ocasión, para esta estación del año. Si los miran por ahí, agárrenlos porque están muy muy buenos. También me agarré este NYX Soft Matte Lip Cream y es en el color Addis Ababa y siento que está súper súper precioso. Ya lo tiene muchísimo tiempo que lo agarré y me gustaba mucho para lo que es el verano, pero como ya se fue, digo, no importa, lo voy a utilizar cuando yo tenga ganas de utilizarlo. Y aún no he probado estos que son de soft matte. Tengo los otros que son como glosses, así que vamos a ver qué tal este me gusta. También me agarré lo que son estos dos labiales de Milani, que ustedes saben que a mí me encanta la marca Milani porque tiene productos súper súper económicos y súper buenos. Así que en Walmart me agarré estos dos, que este es el 21 Sangría y es un color así como morado opaco. Muy, muy, muy precioso. Está pintando. Ay no, mi niña me agarró mi labial y está según peinándose. Ay no. Y me agarré este que es el 40 Cabaret Blend. Que se parecen esos dos labiales así en el empaque, se parecen. Pero ya cuando los haces swatch casi no se parecen. Estos son los dos. Este es el 40 Cavalier Blend y este es el 21 Sangría. Este es un poco más morado. Ay, huelen tan pero tan rico. Este es un poco más morado y este es como un poquitito más cafezoso. Tiene un poquito más de café. Ay, pero huelen súper súper rico. Bueno, bonitas, también se me olvidó mostrarles estas compritas que hice en Sephora. Hice una orden y me encargué lo que fue este trío de Urban Decay, que es un bronceador, un iluminador y un blush. My Naked Flush, algo así. Y me salió muy económico a $15, así que se me hizo súper súper bien. Y por esta compra me regalaron varias muestras. Me dieron lo que es estas muestras de perfume de la marca Polo y este de Cascada o Escada, que huele muy rico. Me dieron lo que es esta máscara de pestañas de la marca Bare Minerals, que se llama Lash Nomination. Me dieron lo que es esta lápiz labiales de la marca Bite. Y me dieron este tiny tiny pero chiquititito labial que dio Guarde. Es así, es un color así súper súper bonito. Lo que es el gloss del mismo color. Y este gloss y el labial se llaman Beleni. Este brochecito o esta cosita que dice bye y tiene unos labios. Agarré lo que es este primer para el rostro de Dr. Brand, que la verdad me gusta bastante. Y por fin pude comprarme lo que es la foundation de NARS, que es esta que está por acá. Es foundation que estaba súper súper que la quería. Y si se preguntan en el color que soy, soy Medium 4 Barcelona. Estas son las dos pruebitas que me dieron, que es de un concealer de Naked y este de CoverFX. También acabo de ir a Ulta Beauty porque andaba en busca de estas
cositas, si ustedes no saben lo que me ha costado conseguirlas. Me salieron estas $9. También compré lo que es esta como piedrita o no sé, es para que te alisen los pies. Favoritas, yo las amo, adoro, adoro con todo mi corazón. Y sí, bonitas, ya, ahora sí, eso fueron todas las compritas. Así que bonitas, espero que les haya gustado mucho este videito de mis compras de maquillaje. Si fue así, ustedes ya saben qué hacer, regalarme un like, suscribirse ahí abajito, seguirme en Facebook, en Snapchat, en Instagram, si ustedes gustan. Pero sí, bonitas, espero que les haya gustado mucho este videito. Les mando un besito con mielita, espero que tengan una linda semana y nos miramos hasta la próxima. Bye, bye.